Una de las cosas más maravillosas que pasó fue con Casanova, Juan Casanova, que derrapa como yo a partir de la segunda canción. Hubo un momento en el que dijo, acá terminó el show, el que se quiere ir se puede ir. Y el que se quiere quedar rompiendo los huevos y pidiéndome canciones se puede quedar. No lo dijo así Juan Casanova, pero yo le voy a decir de este modo. ¿Qué? Claro, Casanova se fue a la mierda, tuvo como 4 horas cantando. Yo no voy a llegar a tanto. ¿Por qué tengo calor? Me quiero fumar un pucho, yo qué sé, lo contaron. Seguimos en el patio si quieren, no sé. El que se quiere ir se va. En este momento. Antes paga, porque si no Vivi nos persigue. Antes paga lo que consumió. No saben cómo se pone la Vivi si se le van sin pagar. Pasa, vos sabés qué pasa, pero no importa. Escucho tres. Ya, o sea, terminó. ¿Estamos de acuerdo que terminó? Sí, yo tuve. Paréntesis, como vos. Paréntesis, yo tuve. No se sabe el nombre. Si no se sabe el nombre de la canción, no se canta. ¡Tampoco! No, lo dije tres. Ay, ya sé. ¿Y la pollerita amarilla o no? Esa tiene que ir siempre. Ese pedacito. Eso siempre. El iluminador está muy de vivo. Se fue. Muy de vivo. ¿Qué? El fondo del tazo. Golpe bajo. Pará. Ya me olvidé que me dijeron. Pará. Ahí se sumó una nueva. Ay, Dios mío. Bueno. Estaba que te prometo que no escucho más. Te lo prometo. ¿Cómo empieza, parece? No sabes. Si bien o mal, te preguntas si no sabes qué contestar. No sabes. Y en el camino te asustas de la verdad. Que no crees ni adivinas. No sabes si quien pudiera hoy robarte en el paréntesis que te impones. Aunque confías, necesitaré quien pudiera hoy hacerte bien y quien pudiera ayer no hacerte mal y quien pudiera alguna vez saberte más. Pudiera hoy robarte en el paréntesis que
Mm-hmm.